Cecilia Botino, diputada del Departamento Paysandú, visitando Quebracho. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estamos recorriendo por segunda vez la localidad, en forma conjunta con los integrantes del equipo de diputación. Vinieron también los suplentes. Nosotros en la anterior oportunidad habíamos recorrido básicamente las instituciones educativas y hoy nos convocaron para una reunión que acaba de finalizar en la Escuela de Alternancia de Guavillú, donde estuvieron las autoridades de UTU, porque hay un grupo de vecinos que ya se habían contactado con nosotros, que formaron una asociación civil, que tienen la necesidad de que se instrumente una UTU acá en la localidad, iniciativa que nosotros ya acompañamos de la anterior legislatura, que este año ya se la transmitimos a Wilson Neto. Bueno, venimos de esa reunión y ahora nos vamos a reunir acá en este local para recibir a distintas instituciones que nos pidieron una reunión. ¿En qué formato lo estamos haciendo? Nosotros entendemos que es necesario descentralizar el trabajo que como diputados estamos realizando, que así como tenemos un despacho en Montevideo, tenemos un despacho en Paysandú, es necesario tener despachos ambulantes en las localidades para aproximar la institución, diputación, a la población. Todas las ciudades necesitan sus cosas, sus crecimientos. La localidad de Quebracho hoy en día, la fuente laboral, está en el tapete, en el mano de obra, es lo número uno. ¿Se está trabajando sobre ese tema? Sí, es una preocupación que ya se nos ha transmitido. Nosotros le hemos manifestado al ministro de Trabajo esa necesidad, también al Ministerio de Economía. Sabemos que hay actualmente todo el departamento de Paysandú está teniendo una preocupación con el tema de, que han aumentado un poco las tasas de desempleo. Creemos que conjuntamente trabajando el gobierno nacional, el gobierno departamental y a su vez el gobierno municipal, el tercer nivel de gobierno para nosotros es muy importante. Y las políticas públicas tienen que estar llevadas adelante por los tres niveles. O sea, por lo tanto, en forma conjunta, reitero, se van a tener que buscar cuáles son las alternativas de desarrollo para la región. Se nos han planteado una problemática específica con respecto, por ejemplo, al tema Citrus, que en realidad las empresas traen trabajadores de otros departamentos. Entonces, estamos en conocimiento de esta situación. Lo que estamos haciendo es articular con las diferentes instituciones que pueden solucionarlo. Esta semana se dio un caso particular en la ciudad de Paysandú a nivel de intendencia, lo planteó el intendente de Paysandú, sobre ese juicio muy importante, casi 700 mil dólares, que debe asumir la intendencia de Paysandú. ¿Cuál es la posición de Cecilia Botino? Nosotros tomamos contacto directo con la información ayer en la mesa política, más allá de la conferencia de prensa que el intendente había realizado. Fueron los compañeros del Ejecutivo Departamental a informar. Yo creo que se enmarca la solución final de ese expediente judicial en lo que fue la desidia de la administración del Partido Nacional. Yo puedo hablarlo claramente como abogada. Si yo pierdo un juicio porque no tuve en cuenta los plazos, sinceramente soy responsable de esa pérdida. Y eso fue lo que pasó. En realidad, desde la asesoría letrada de la Intendencia, se interpuso lo que se llama el último recurso, recurso de casación, fuera de plazo, y eso implicó que la Intendencia de Paysandú fuera condenada. Para nosotros es una situación grave lo que ocurrió, que alguien va a tener que responsabilizarse, porque en definitiva los ciudadanos sanduceros que estamos reclamando recursos para muchísimas cuestiones, ayer lo ejemplificaban que significaba un año de trabajo en el arreglo de las calles, los 700 mil dólares que vamos a tener que pagar todos los sanduceros, reitero, por una cuestión de desidia que fue no llevar adecuadamente el expediente judicial. Eso hay que decirlo claramente. Se perdió el juicio básicamente porque no se interpuso el recurso de casación en el plazo de 10 días que había para hacerlo. Diputada Cecilia Botino, agradecimiento por estar en Quebracho y un informe local. Bueno, gracias a ustedes porque la verdad que el hecho de que la prensa se haga eco de nuestra presencia acá en la localidad sirve para rendir cuentas en forma masiva también y para que toda la población sepa que hay un compromiso de esta diputación de estar en cercanía y en contacto con las necesidades de la gente y luego realizar nuestro trabajo de acercamiento de las políticas públicas nacionales al territorio. Muchas gracias. No, gracias.